Hola Fetistis, espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a una nueva entrega. En 1992, la Alfa Romeo 155 GTA conquistó el campeonato italiano de superturismo, con lo que inspiró un nuevo reto: preparar un auto para correr en el DTM alemán. Se cumplen 30 años de esta aventura que buscaba ganarle a los alemanes en su propio territorio. Para apoyarme, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir las notificaciones de YouTube y no te olvides de seguir a Fiatisti en las redes sociales. En los 1990s, el Campeonato Alemán de Turismo o DTM tenía una reglamentación que permitía a los equipos introducir modelos que eran modificaciones radicales basadas en modelos de calle. De las pocas cosas que no se podían modificar, estaban el desplazamiento del motor y el material utilizado en el bloque del mismo. Una nueva regla que se introdujera en 1993 para la clase D1 limitaba las máquinas a un máximo de 6 cilindros y 2.5 litros de capacidad. Bajo el liderazgo de Giorgio Pianta, el equipo Alfa Corse construyó una auténtica máquina para las carreras a partir del V6 de 2.5 litros con construcción monobloque y cabezas de cilindro de aluminio. Todo lo demás se cambió y así nació el 155 2.5 V6 Ti. Y vaya que las cosas cambiaron. De hecho, el motor ahora estaba ubicado en posición longitudinal, lo que le permitía incorporar tracción a las cuatro ruedas. Una nueva carcasa de magnesio para la caja de 6 velocidades. Diferencial delantero y central epicíclico permitían una división del torque en 33% al frente y 67% al eje trasero. Entre otros detalles, el motor tenía las válvulas de admisión hechas de titanio, lubricación de cárter seco y un sistema electrónico que se comunicaba con los dos convertidores catalíticos de tres vías para controlar las emisiones. Esta planta de fuerza solo pesaba 110 kilogramos y producía 420 caballos de fuerza a nada menos que 11.800 RPM. Gracias, entre otras cosas, a su carrocería de fibra de carbono, la Alfa Romeo pesaba justo 1.040 kilogramos. Y dependiendo del ajuste mecánico, podía tener una velocidad máxima entre 260 y 300 kilómetros por hora. Nicola Larini se convirtió en campeón del DTM al ganar casi la mitad de las carreras del campeonato, y en el inicio de la temporada, que fue con fuerte lluvia en el circuito de Zolder, la tracción en las cuatro ruedas demostró ser una decisión ganadora. En total, la Alfa Romeo 155 2.5 V6 Ti ganó 12 de las 20 carreras de la temporada de 1993. Dominando a placer en el patio de juegos de los fabricantes alemanes y en una categoría que es suya. Para apoyarme, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir las notificaciones de YouTube y no te olvides de seguir a Fiatisti en las redes sociales. Y no olvidemos que este modelo compartía plataforma con la Fiat Tipo Tempra. Así que desde Fiatisti celebramos un capítulo más de la gloriosa historia deportiva de Alfa Romeo, que no todo es Fórmula 1. Muchas gracias por apoyarme en esta aventura audiovisual, déjenme sus comentarios y sugerencias aquí en YouTube y nos vemos en la próxima entrega.